Buenas tardes, bienvenidos a Puerta 51 en un nuevo año aquí en la playa de Getare, en el restaurante Las Olas. Y lo primero, desearles a todos ustedes, nuestros seguidores, un feliz año 2019. Un año 2018 que termina pues con marejada, como ahora mismo está el mar de la playa de Getare donde nos encontramos. En las vecinas pierde los barrios 2-0, destituye de seguido a su entrenador Javi Viso, pone una solución de urgencia en manos de Mané y Miguel Ángel Berlanga, anunciando que va a haber un tercer técnico que va a poner el carnet, dicho así en la rueda de prensa, vamos, no dicho así, pero más o menos dicho entre líneas. Y con esto la Algeciras pues pierde en Écija el pasado 29 de diciembre y se agudiza más esa crisis, tres derrotas seguidas y sobre todo una pregunta que hasta dónde va a llegar este equipo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la Algeciras Club de Fútbol, cuyo director deportivo insiste en que es en quedar entre los cuatro primeros y quedar campeón, si es posible, para culminar el sueño del ascenso a Segunda División B? Y venimos pues a contar todas las novedades que ahora vamos a... porque parece ser que hay nuevo entrenador y que hay un nuevo nombre para la delantera de la Algeciras Club de Fútbol. Con todo esto, en una tertulia que va a ser muy entretenida, que se nos va a hacer incluso corta, presentamos a Sergio López Rivas. Sergio, feliz año. Feliz año, Juanma. Bueno, vamos por partes. ¿Qué te parece la institución de Viso tras la derrota de los barrios? Pues... yo creo que es el... La destitución de Viso viene por la que se formó en los barrios. No, ellos no tenían pensado de echarlo. Un punto de inflexión, ¿no? Totalmente. Pero creo que se han equivocado. Porque si todos decíamos que Viso no tenía experiencia, el entrenador que acaban de traer creo que tiene menos. Son interrogantes que se tienen que despejar a lo largo de la temporada. Claro, evidentemente. Vamos a darle un puntito a ver a su favor. Viene de entrenar un juvenil, creo, del Betis. División de honor. Viene de un club grande, del Betis, pero bueno, experiencia en tercera división ninguna. No es lo que pedíamos la afición, está claro. De todo eso vamos a hablar. También está con nosotros Andrés Maderal. Feliz año. Igualmente. Andrés Jesús. Bueno, ¿qué podemos hablar? Está la situación de las Algeciras muy revuelta. Hemos entrado también en una crispación, afición, directiva. Vamos a comentar también con Alberto Espinosa, lo tenemos aquí, esas declaraciones en la rueda de prensa cuando presenta a Mané y a Berlanga como solución transitoria. Hay unas declaraciones poco acertadas, pero que también son desacertadas las declaraciones que hace en la entrevista que el compañero Alberto le hace, ¿no? Sí, bueno, yo creo que igual que la junta directiva anterior era la junta de los niños, esta es la junta de los experimentos. Además, es la junta de los experimentos malos, ¿no? Porque lo de Viso nunca debería haber existido, lo de Mané y Berlanga nunca debería haber existido y esperemos que a la tercera, pues bueno, vaya la vencida, ¿no? Lógicamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. Yo creo que la destitución de Viso viene obligada por todo lo que se forma en los barrios. Yo creo que, bueno, es verdad que a veces las formas no hay que perderlas, pero bueno, la directiva es que como suele hace caso omiso a la afición, no a tres o cuatro, sino yo creo que era general, ¿no? Yo creo que el descontento es generalizado y bueno, este chaval que viene ahora a entrenar el equipo, bueno, es verdad que viene de un equipo grande, pero bueno, la experiencia yo creo que no es lo suyo y además creo que necesitamos a un, como se suele decir, un perro viejo, ¿no? Que conociera bien la tercera, que supiera fichar bien y esperemos que este nuevo experimento, pues bueno, el tercero sea el válido. La vencida, ¿no? Alberto Espinosa, compañero de Hora Sur, de Onda Cero, buenas tardes, feliz año. Feliz año. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos, Alberto? Bueno, lo primero, el técnico se llama Emilio Fajardo. Ahí está. Yo la pregunta que hago es una. Ex delantero de Balona, Ceuta, Maracena. Sí. Yo la pregunta que me hago, el fichaje a Bubacar del Don Benito. Bien. Un gol. Un gol, sí. 13 el año pasado. Pero, bueno, pero más allá de eso, a mí lo que me parece es que, punto uno, la directiva está haciendo cosas bien, cosas mal. Eso es una cosa de perogrullo, pero está dando muchos bandazos. El presidente, en la entrevista a la que tú hacías referencia, que la hacíamos en la radio esta semana, pues pedía disculpas, aclaraba cosas y se metía, yo creo, en otros líos. Y después, el principal problema de todo esto es que
Yo creo que lo que no se le puede decir a la afición es primero una cosa, luego la otra, a mitad de camino la otra y a mitad del lago, a mitad del río cambiamos de caballo. No cambia de caballo, estoy de un entrenador, estoy de un entrenador, es lo más normal del mundo y no pasa nada. Me da pena por Javi porque, bueno, como decía Sergio, no tenía experiencia, pero nos cautivó a todos. Pero es que Javi, si ahora le van a fichar a Fajardo 7 jugadores, pues uno se lo ha fichado a Viso y vemos si Viso valía con esos 7 jugadores o no, 7, 5, 2 o 3. Y después yo la duda que me tengo con Fajardo es si viene a poner el carnet o viene a ser entrenador. Todo lo que estamos hablando, bueno, el nuevo entrenador... En un rato en la rueda de prensa se va a presentar pues el nuevo fichaje, el delantero ansiado, Karim, ha subido bien, Abubakar, jugador... Adu Llevar, serio. Ansiado porque era ansiado un delantero. Ansiado yo quiero un delantero de la categoría contrastado, no un delantero que viene de marcar un gol en el Don Benito. Bueno, hay que decir que el año pasado marcó 13 goles en la Unión Polideportiva Plasencia, tercera división. En la Liga de Extremeña. En el Don Benito ha marcado un gol, ha tenido pocos minutos y por eso viene a las Esciras. Va a ser presentado, como ha dicho el compañero Alberto, en pocos minutos, a las 4:30. Y presumiblemente también pues, se va a presentar a la afición Emilio Fajardo como nuevo técnico de la Esciras Club de Fútbol. Los que tenemos algunos añitos pues lo conocemos de venir aquí en esa fase de ascenso con Kiko Álvarez, la que la Esciras ascendió, con el Maracena, también estuvo la Balona, en el Moralo o Villanovense, Alberto no sé. Estuvo en el Moralo, pero me hablo de memoria, el Ceuta me estuvo. El Ceuta, y bueno, es un entrenador nuevo que viene a entrenar al Betis Juvenil, fue compañero de Berlanga la Balona. Y quizás por ahí pueden ir los tiros, no sé, Berlanga va a ser, o sea, la directiva, lo que yo planteo, porque hay muchísimas cosas y no creo que se me escape nada. La directiva presenta la pasada semana a Mané como sustituto provisional de Javi Viso, con Berlanga como segundo entrenador, cuelga las botas el buen defensa brasileño y se queda de segundo entrenador, venga quien venga de primer cosa tiempo. Que es muy matizable, pero que no fue exactamente así, el presidente dijo que esta dupla de Mané y Berlanga iban a empezar y que bueno, ya le ha dado un partido solamente, claro, lo que porque pasa ellos mismos presión... sabían que no tenía sentido, es decir, este no puede estar sin entrenador y además, perdón, cometiendo una ilegalidad. Ustedes sois más técnicos que yo. No, todavía no es ilegalidad. Puede estar a 3 partidos, creo. Bueno, 3 partidos, pero si hubiera... No es serio. Yo no creo que un club como la Algeciras se pueda permitir luego de... Bueno, y buscaremos un tercero que, bueno, que ya ponga el carnet y encima lo digo así abierto y sin ningún tipo de problema. Aquí hay un problema muy grande que viene desde el día que el secretario técnico o director deportivo, o como le llamen, que no entiendo tampoco, porque es una persona que es... Que ejerce la abogacía y se meta de tirón a fichar... Ya conoce aquí a todos los jugadores de España... que eso no lo entenderé yo nunca, porque tú tienes que tener un profesional en el cuerpo técnico, no una persona que es abogado, muy bien. Si rajábamos de Mellado, pues vamos a rajar también de Miguel Ángel, que tampoco tiene ni idea de fútbol. Bueno, supone que es Mané el que decide, ¿no ser eso? Bueno. Que algo, de fútbol sabe Mané. En la rueda de prensa, cuando presentan al nuevo director a principio de temporada, dice Miguel Ángel García que el responsable de los fichajes es Mané. Sí, pero la planificación que le han hecho entre los dos vuelve a ser igual de pésima. Bueno, perdón, creo que más, porque el año pasado por esta época no estábamos el séptimo en la clasificación y después de venir de este espectáculo, porque es bochornoso que la Algeciras pierda los barrios 2-0 y que Nepia volvamos a perder. Un segundito, disculparme, pero nos tenemos que ir aireando un poquito a la playa de esta tarde porque estamos que estar tiempo bueno, estar tiempo los bueno, ánimos. Volvemos enseguida. El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias, más humanas. Es un movimiento imparable. Pero en Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso ya nos hemos puesto a ello. Y queremos que tú seas el siguiente. Lanzamos los Move Days. Si nos traes tu antiguo coche y te llevas un nuevo Hyundai más limpio, te hacemos un descuento planetario irrepetible. Muévete. Cambia. Con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes. Hyundai. Bueno, seguimos aquí en Puerta 51, en la playa de Getare, en el restaurante Las Olas. Hoy lo estoy diciendo bien, ¿eh, Alberto? Hoy está abordándolo, el 2019 acabado. De lujo. Me ha venido que darte una mantita, ¿viste? Bueno, sí, habrá que hacer un poquito de frío. Oh, bueno, el aire para... No, que te decía que la historia... esto es, la directiva se ha metido en un charco ella sola.
ellos se han metido en el problema, porque los inicios de todo esto era que íbamos a hacer un equipo para estar en la categoría, para pelear, correcto, nos metíamos en liguilla, bien, que si no... Pero es que a las 5 semanas se viene arriba el señor Miguel Ángel y nos dice que vamos por el primer puesto. Ese es el problema. ¿Es un error entonces eso? El mismo que el año pasado. El problema es exactamente el mismo el año pasado. El año pasado hasta 4 directivos distintos decían cosas distintas entre ellos. Pero Rafael Mellado dijo que el objetivo era ascender. Sí, sí, pero desde el principio, después queda primero, después, bueno, que es lo que queréis. Y este año tiene el mismo ambiente. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que creo que a tiempo está intentando solventar el problema. Lo que pasa es que no sabemos si lo que se ha hecho va a ser nuestro problema. Tiempo, Andrés, mira, yo, perdón por la cita, pero bueno, como estamos en la misma casa, ayer en la entrevista de Onda Cero, que sé que alguno escuchaste y yo lo agradezco, correcto, el presidente dice, nosotros decimos que vamos a reforzar el equipo para quedar primero. ¿Cómo? Después de un quinto partido, en una quinta jornada de liga, en la que había 4.000 azeristas en el campo, o sea que ya decía algo de la afición, en fin, ya la tertulia que tuvimos que antes escuchado, de los barrios. No he escuchado decir nadie... ¿Lo metisteis vosotros? Antes de... Sí, yo sí lo dije en esa entrevista. Bueno. En serio. Dije que la afición y los medios eran la que habían hecho eso, sobre todo la afición y las peñas, que estuvimos además con el amigo Miguel Ángel, que le mandamos un saludo en Campea. Bueno, el presidente dice que van a intentar reforzar al equipo para ser primero. Llevan reforzando al equipo 6 meses o 4 meses. ¿Y lo que hace? Perdón, ¿quita jugadores? Le quita, pierde jugadores y no trae nuevos. Ha traído a Borja, que es verdad que bueno, el chaval está cumpliendo, y veremos cómo sale Bubacar, que ojalá, como todos los que estamos aquí, salga bien. A partir de ahí... Si tú en julio dices que incluso nos pide a los medios de comunicación en general, por el seguimiento que tiene la decir, a que no metamos la presión enorme de tener que ascender, pues en la quinta jornada no llegamos a ser campeones. Claro. En la quinta jornada, diga, pues mira usted, vamos bien, y si cada breve jugamos, y si no, pues nada. Pero a partir de ahí yo creo que todo ha sido un cúmulo de propósitos, empezando por la tertulia anterior al partido con los barrios, en la que el vicepresidente, o creo que el vicepresidente del hoy, dice, no, yo no le puedo decir a la afición que vaya a los barrios. En lugar de presumir, que yo tenía ganas de llorar en los barrios, porque ya uno va cumpliendo años, me acordaba de mi padre, de la gente que me había mirado y decía, joder, esta afición, os merecéis un monumento. 2.000 personas en los barrios. Y después la cuenta que me hace el presidente, al que respeto, le tengo cariño, me conoce de pequeño, y dice, no, es que aquí no dejamos 20.000 euros. Hombre, es que de los 2.000 que estábamos en los barrios, 1.000 y pico somos socios. Claro. No pagamos en el mirador. No sé, Alberto, qué eso que has dicho tú es verdad. En la tertulia que hicimos especial para el derbi, el pasado 20 de diciembre, que responde el hoy de la misma forma que después el presidente, desde mi punto de vista, de mal gusto y erróneamente, dice que no vamos al mirador por 5 euros y vamos a los barrios. Se equivoca los dos. Y para empezar, primero, entrada, mirador, no vale 5 euros, que vamos al mirador. No, vale 7, da igual. Y que, bueno, vale, pero si va a hablar tan cuantitativamente, vamos hazlo a hablar bien cuantitativamente. No, pero sí, da igual, Gómez. Si el después, problema es que dice. La entrevista que tú le dices. No pide en ningún momento un disculpa a la afición. La pide, al final la pide. Pero con la boca chica. Le echa culpa al compañero, a David Sánchez, porque dice que lo pone nervioso y por eso dice lo de que cuando entraron ellos en la directiva no había nada. El único patrimonio era la afición, que como él iba, que se ha tergiversado y eso, que él no quería insultar sí a la afición. Esa sí es una justificación. Patrimonio que él a la cabeza de todo y además si se le ha hecho llegar, no está respetando, porque en la entrevista que le hace, que yo la también afición. La escucho, lo dice en voz chica y bueno, si alguien se ha sentido ofendido, no, usted, sus palabras no tienen sentido, pero no tiene sentido no desde ahora, sino desde el principio que usted empezó a ser presidente del club. Usted no ha respetado casi nunca a la afición, usted nunca ha tenido el mínimo de escuchar a la afición, nada más que a los palmeros que ustedes rodean, a dos peñas o a la peña, que claro, como esto le da para que entre, para que hagan fotografías y demás, pues entonces le tocamos las palmas. Y entonces, claro, ahí está el problema. ¿Toda la culpa del presidente? No, de la junta directiva. No, vamos a ver. Es un equipo, vamos a ver, Juanma. Esto no, es como... ¿De quién no es mía? Ni claro, de este hombre, claro. Ni de este hombre. ¿De quién es de la junta directiva que dirige? A nosotros muchas veces nos echa la culpa. Bueno, a nosotros también, hemos echado la culpa. Mira, serio, muchas veces yo le acepto la crítica, pues sé que es un buen estilista, porque esto, yo quiero diferenciar, yo al estilismo lo sabéis, yo soy muchos años, lo respeto mucho y siempre agradezco ser uno de ellos, pero... yo le dije el otro día al presidente que el problema no es que haya 4 en redes sociales gritando y dando voces. El problema es que haya estilistas de toda la vida, gente muy seria, como pues Andrés, pues en serio, que no porque estén aquí, gente que está muy enfadada. Pero no muy enfadada porque le pierda. Oye, perdé, ya hemos perdiendo 100 años. Sino por toda la sensación de que la gente tiene la sensación que yo conozco, la directiva es gente muy válida. Hay gente muy válida. Y todos actúan de buena fe, los que se equivocan y los que no, pero hay gente muy válida. Es que la gente piensa que le están tomando el pelo. Es que llevamos 4 meses para que fichar a 2 jugadores. A 2 jugadores. Entonces, a partir de aquí,
el presidente dice en esa entrevista que, y no quiero ser pesado con ello, que él no tiene nada que ver con lo de los barrios, que yo creo que ahí es donde él se equivoca y se mete en un berenjenal diciendo a mí no me... Él quiere decir que a él no le influye esa pitada para tomar una decisión y lo que acaba diciendo es que me la resbala la afición. No es eso. Yo en la segunda vez que... Pero si no está preparado para hablar delante de una de la prensa, delante de unas cámaras, delante de unos micros... Claro. No lo justifico, claro. Ya te has equivocado unas cuantas veces, porque no es la primera, ya van unas cuantas. Yo te decía que eso, que efectivamente, que no es el primero y que la gente, la sensación que tiene Juanmi, me la traslada a mí en la calle, te la traslada a ti y estamos en el campo y la decía, pues gracias a Dios, mueve muchas cosas, que está la parte buena que hay que sacar de todo hecho. La gente está pensando, oiga, ustedes que yo creo que haciendo? Han tocado techo ya, sí. Alberto. No, y si aparte, si están haciendo la gestión económica, por ejemplo, vemos que la publicidad ha mejorado mucho en el campo. Mérito de Paco, mérito de Nico, mérito de toda la directiva. Venga, toda la directiva. Alberto, yo ayer me eché las manos a la cabeza cuando escuché al presidente decir, es que no hay dinero. O sea, claro, ¿cómo? Es que eso es lo que te iba a decir, en serio. Dice, voy a fichar sin dinero. Si la planificación deportiva es mala y encima no hay dinero, oiga, ustedes se tienen que ir ya. Yo lo que no entiendo es que Ricardo dos veces lo dice en la rueda de prensa, en la que cuando le pregunto a David, que él dice que se pone nervioso, y ayer, o ayer no, el martes, no recuerdo qué día fue, en la radio, el miércoles, el martes, la fecha y demás, y dice, vamos a fichar, pero no tenemos dinero. Esto es como si yo voy al Corte Inglés a comprar y no tengo dinero. Oiga, pues yo estaré en el Corte Inglés, pero yo pero, no comprar. Pero Alberto, a cambio después la directiva os pide a la prensa, y ayuda a la afición, vamos a ayudar, sí, vamos y claro. Todo, vamos a dar buena imagen, pero a cambio salgo yo, presidente, de la Algeciras Club de Fútbol y digo, vamos a fichar, pero no tenemos un duro. Entonces, son estas cosas que yo estoy totalmente de acuerdo con serio. Yo creo que ya el presidente ha llegado a su límite. Yo creo que en mayo creo que tiene que convocar elecciones, pero es que la convoque. Elecciones, pero ahora no es momento de irse, porque es un espectáculo, pero cuando termine, yo creo que le toca ya. En cuanto termine el último partido, que esperemos que sea en junio en la feria celebrando el ascenso, o semanas antes, tiempo hay, de luego, gracias que se vaya, así que ya no da para más. Pero no, Andrés, ahora no es momento. Hay que hacer una asamblea de socios y abonados. Claro. Hay que reformar, estatuto. De socios van eso a ir los 30. Eso es, claro. A eso se agarran ellos también. Que el cortijito, lo que yo le llamo el cortijito. Y esto no puede ser. Yo eso estoy de acuerdo y soy socio abonado en quitar esa figura. Porque la Algeciras tiene una masa social que seremos 1.500, 2.000, da igual, pero sabemos lo que mueve la Algeciras, lo que la gente que está pendiente de la Algeciras. Y yo esto de socio abonado me parece. Y yo soy socio abonado, vaya por delante. Pero yo entiendo que eso es una... Pero no de esta directiva, también lo he dicho con las anteriores. Esto ya es una cosa que estamos en 2018. Estamos en 2018. 2019. 19 ya, perdón. Todavía no ha pasado. Andrés, Sergio. Vamos a darnos otra vueltecita por la pantalla de tal, un bañito, ¿no? Dice que los baños de enero te quitan los resfriados para todo el año. Pues vamos a ello, volvemos en un segundo. De María, desayunos con bocadillo de jamón o lomo más bebida, 2 euros. Menú del día a 5 euros. Primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. Vámonos todos a la nueva cabaña de María. Bueno, pues seguimos aquí en Puerta 51. Aunque parezca que estamos enfadados, ¿no? Porque en los momentos de off, la verdad es que, bueno, estamos intentando llevar de una forma elegante esta crítica, que es constructiva, para la situación de la Algeciras Club de Fútbol. Ha habido salidas, Borja Maderal ha solicitado la carta de libertad, todavía, si no me equivoco, Alberto, no ha trascendido el club a la que va, pero bueno, era... San Roque, toda punta de San Roque. Pues se ha marchado Borja Maderal, elimina, se aligera de equipaje la Algeciras, para, bueno, estos futuros fichajes que a partir de, independientemente del delantero, de Karim Abubakar, que ya hemos dicho que se va a presentar en unos minutos, pues se presupone que va a llegar al Algeciras Club de Fútbol. Con todo esto, ya hemos hablado de Emilio Fajardo, que va a ser nuestro nuevo entrenador. ¿Veis el equipo, o veíais antes con Mimbres el equipo? El equipo ahora mismo se ve que está en un punto muerto, que no carbura. ¿Qué le ha pasado al equipo? Hombre, si el problema lo ha dicho Sergio antes y lo hemos dicho aquí en alguna otra tertulia y lo hemos dicho en cualquier café, si el equipo está respondiendo a lo que se puede pedir de ese equipo, si el problema ha sido decirle a ese equipo que sea campeón, ese equipo no puede ser campeón. En la vida. No, en este grupo no puede ser campeón. Es más, ni en el del año pasado. Y el del año pasado era más corto el grupo, ¿eh? No va a echar un demérito. Ese equipo tiene 9-10 futbolistas muy buenos, de tercera división, con mucha calidad, que cuando están en forma... Claro, han llegado...
reventado a... Que no hay, que Antonio Sánchez es muy gorda. Antonio Sánchez va a estar un mes de baja porque lleva un mes jugando lesionado. Claro. Es que llevo un mes jugando... Es que yo Zafra dije, no acaba, no acaba bueno, Zafra, de recuperarse. En Jerez, acuérdate que Antonio Sánchez en Jerez, hay dos ocasiones en las que Antonio Sánchez en forma mete los dos goles. Pero no, y a Antonio Sánchez que hacerle, vamos, no te voy a decir un momento por darle tres aplausos, porque el chaval ha jugado un mes lesionado. Entonces, el equipo, ¿tú me dices a mí que este equipo puede jugar a la liguilla? Sí. ¿Puede quedar sexto? Sí. ¿Va a bajar? No, también la gente no, no va a bajar. Ahora, es un equipo de tercera división que tiene más nombre, más estadio, más afición, más medio de comunicación detrás que realidad. El equipo en este grupo, pues si jugara la liga y ya asciende, vamos, es para que nos bañamos todos en la Fuente del Milenio, pero tres días seguidos. Entonces, ¿podemos calificar de fracaso que el equipo no juegue liguilla este año? No, yo, pero para no, mí sí. No, depende. No, con matices. No, perdón. Yo pensaba que no era un fracaso al principio claro. De la temporada. Cuando vi el equipo, dije, bueno, si no nos metemos en liguilla no pasa nada, tenemos un equipito para estar ahí. Pero es que a mí me sale Miguel Ángel y me dice, primer puesto. Vamos a ser campeón. Se acabó. No estoy de acuerdo con ustedes. Yo, para mí fue un fracaso. Yo recuerdo los primeros partidos. Un fracaso es siempre, André, pero entiéndeme. No, pero me refiero con lo que veo. Yo siempre digo que el sacarte un abono, porque yo no soy socio abonado, hasta que esa figura prehistórica desaparezca, no lo seré. Tú eres abonado. Yo soy abonado. Estar en tercera es un fracaso. Sí, pero un momentito, en serio. Lo que me refiero es que los primeros partidos, recuerden ustedes Écija, recuerden ustedes de San Roque del Epe, recuerden Sevilla C. Tú ahí que empezaba esto, tú decías, este equipo llega, este equipo está bien. Que es lo único que veíamos, que el equipo era corto. El problema siempre hemos tenido el mismo, que hemos mirado al banquillo y hemos visto jugadores que nunca tendrían que haber sido de la Algecira. Ni porque vengan de la cantera, ni porque sean de la Algecira, ni porque hayan nacido en la Bajadilla. No deberían de haber estado nunca. El problema ha sido el banquillo. Los jugadores se han ido cansando. Además, sabéis que este año hay muchísimos partidos entre semanas. Uno que selecciona, el otro que es más flojo. Y al final, pues, que todo se ha rodeado, se ha creado un ambiente. Claro que es un fracaso. Sí, yo lo entiendo, Andrés. Es un fracaso porque la Algecira en tercera nunca puede salir a no aspirar a ascender. Ya lo sé. Pero yo estoy con serio en que el equipo es un equipo bueno, que evidentemente no es, vamos a ver, por irnos al más reciente, el Algeciras de Mere, todos decíamos, hombre, mira, y ascendió en la última eliminatoria y agónicamente, pero tú decías, este equipo es muy raro que no ascienda, tienen que pasar muchas cosas, para que, mira, y fíjate, tú no ves este equipo que es así, porque tiene jugadores, repito, muy buenos, pero muy pocos, y claro, cuando están en forma, tiene un buen once, ya está. No muevas más. Entonces, podemos decir que es una controversia. Ese giro. No, pero es una controversia guama en la que se ha metido la propia directiva ¿no? Si nadie se lo pidió. Si en Utrera, que serio creo que estaba 600 deciristas que irían también a darle dinero a Utrera. Se deja llevar también por esa marea de optimismo. La euforia, ¿no? Me puedo dejar llevar yo y cuando no me pongo delante un micro. Pues la euforia se puede dejar Andrés, Sergio, Salvador Triano, todos los grandes deciristas, Pacheco, Lotir de la moto. Pero una directiva, incluso nosotros como medio de comunicación, no nos podemos dejar llevar por la euforia. Y menos una directiva. Hay una liga tan larga. Alberto, Andrés, Sergio, ¿creéis? Porque yo lo he escuchado en los mentideros, que hay dos directivas en una directiva progresista y otra arcaica que está en los años 80. Sí, ríete, pero eso lo hemos hablado. Sí, bueno, ¿creéis? eso se... Que vemos el estadio, yo vería tres. Una cosa... Una dentro y otra fuera. Y la que está fuera, ¿no? Bueno, fuera y más de una. Ahí está, porque... Fuera me refiero que influye en la que está dentro. Ahora hay 20 entrenadores. Yo escucho mucho a la actual directiva hablar de la directiva de los niños. Que si la directiva de los niños, que si nos dejó, que si no sé cuánto. La directiva de los niños, que la directiva de los niños, al aficionado lo que le importa es que subamos. No seamos así tampoco. Ahora tampoco vayamos ahora a la anterior directiva. Hasta ahora, hace muchísimos años, no tenemos una directiva en condiciones. Los están haciendo buenos. Y nos está haciendo bueno, pero tú ahora te pones, y era volver al pasado. Habla por qué, quién llegó, quién apoyó, quién no aportó, entonces hablaríamos de otra forma. El otro día estuve no vayamos ahora a decir que la directiva de los niños no hizo mucho, porque también hizo cosas mal. Y esta directiva, como todas las directivas, como todas hacen cosas buenas, las dos, hasta ahora ninguna. Disculparme un momento, pero hablando de éxito deportivo, yo no voy a defender ni a una ni a otra. No, éxito deportivo tuvieron dos ascensos. Eso sí. También te diré algunos y dos descensos. Dos ascensos, Copa del Rey. Sí, pero sí, eso es indiscutible. Esta directiva. Bueno, ese comentario que ha hecho Juanma, que es verdad que está ahí, que si hay dos directivas, yo, por ejemplo, lo sabéis, colaboro con el Club de los Descansos y encantado con esta directiva, con toda la que me lo ha pedido, ¿no? Hasta ahora. Ahí ves un club moderno.
hasta yo veo el círculo empresarial y veo el trabajo que está haciendo. Pues, lo veo en primera persona, que no me lo ha contado pero nadie. Eso no se plasma, y es brutal, en claro. Nada. Bueno, se plasma en la imagen, sí, serio, está plasmando en la imagen de quién. En el campo, estadio, en el campo, una alegría verlo. Desde que entra Paco Martínez. Correcto, correcto. Paco Martínez y Nicolás, antes, eso antes, lo están antes llevando. No estaba eso. No, Paco Martínez y Nicolás están haciendo ahí una gran labor. Sí, sí, sí. A partir de ahí, habrá otros que ahora nos estén escuchando y dirán, pues yo hago esto. De los pocos que yo salvaría de esa junta directiva, la verdad. No sé. Bueno, en cualquier caso. Como que respetar, que es un marrón también la directiva de claro, la pero yo no me meto un marrón, marrón que tú has comprado. No, ver, tú pones, además, Juanma, tú sabes esto, tú estás en movimiento asociativo. Cuando Juanma, tú te metes una asociación, te metes una demanda, te metes un solo porque tú quieres. Yo en hecho, Juanma, a esta directiva, a otras que me he encontrado, nefastas, Tenorios y demás. A mí cuando viene un presidente a decirme, y ya llevo unos años en esto, que no soy nadie, pero ya llevo muchos años. No es que yo esté perdiéndole tiempo a mi familia. Oye, perdón usted. Pero yo estoy en mi caseta porque quiero, en la hermandad o en el Rocío, donde sea, porque quiero. Sí, sí. Y te voy a decir una cosa. Esta directiva, la que venga, la que estuvo, la que vendrá, la decirá va a seguir para adelante. Con más trabas, con menos trabas. No, es que si yo me... Me acuerdo, mira, Bernardo, que le mandamos un saludo, que está más racho. Bernardo siempre nos peleamos ya con él, los últimos años. Si yo me voy, bueno, si tú te vas no pasa nada. Vendrá otro. Va a seguir la decisión. Claro. Bueno, Sergio, nos vamos a ir a dar un poquito de tiempo. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Perfecto. Porque lo ha dicho Sergio, ¿eh? Ahora volvemos. Bueno, pues seguimos en Puerta 51, que hay que hablar ahora, Sergio. No en off, ahora cuando hay que hablar. Habla ahora. Vamos a darle caña a Sergio, hombre. ¿Qué nos da a nosotros? Está dando tela, ¿eh? Seguimos en Puerta 51, que estás portando muy bien. Para como es. Todavía unos cuantos. Puerta 51, estamos aquí en el restaurante Las Olas con Alberto Espinosa, Andrés Madral, Martín y mi gran amigo Sergio Pelillo. Bueno. El lunes 7 de enero. Viene dicho lo cual, Juan, perdona, que ha dicho eso, que no te interrumpa. Los cuatro que estamos aquí, todos los que nos están viendo, lo único que queremos es la decir es claro, eso es lo que iba a decir. Vaya por delante. Por si alguno tiene dudas. Quien escuche esta tertulia, pues dirá, hay que ver la caña que le están dando. Lo único que queremos es que las estiras estén lo más alto posible. Si a ser posible, a mí me gustaría no morirme antes de no ver a las estiras en primera división. Bueno, lo mismo lo veo complicado, pero vamos a hacer de segunda vez. Soñar es gratis. Sí, tú sabes lo que me dice mi Marina, que eso no lo vive nunca, porque esa noche me muero. Esa noche cuando ya. Puede ser. Bueno, el lunes 7, ¿teméis una reacción? Aficionado soberano, con respeto, con respeto. Como ha dicho Sergio, lo insulto a Andrés, no sé quién lo ha dicho. ¿Puede repercutir eso en el equipo? Hombre, el día nos paga el fútbol, los Reyes, bueno. A ver. Según el 7 de enero. Según la directiva, está repercutiendo en los jugadores. Mira, yo creo que las críticas ahora mismo, creo que la afición ha aprendido, yo creo que soberano, pero además hemos aprendido algo. La crítica no está yendo a los jugadores. Claro, incluso por ahora lo voy a meter, pero incluso ni aviso tampoco fueron mucho las críticas. Las críticas van directamente a la directiva. Y además la directiva tiene que ser valiente y decir, vale, pues aquí estoy yo, las críticas a mí. Y yo creo que afectar, lógicamente, no es cómodo. También algún jugador me decía, bueno, ¿quién es Crespo? Que le gritaba Crespo y estaba los chavales un poco perdidos. Sí, sí, sí. Es que José Juan Romero lo decía, pero aquí le estoy diciendo que se vaya. Y aquí le está diciendo que se vaya. Lo contó Zafra. Entonces yo creo que el lunes, lógicamente, los aficionados pues mostraremos nuestra discrepancia y nuestro desánimo con la directiva, mira, por la mala gestión. Pero tampoco creo que será más. Si la Efira llega a los 3 minutos, marca, verás tú como ya no hay ningún problema. Si esto es, si al final fútbol es meter la pelotita. Mira, no es otra, una cosa que se ha dicho en redes sociales, creo que ha sido él. Y es verdad, hablando de las críticas que decía Andrés, lo de Crespo es una cosa innecesaria. Innecesaria. Yo lo veo innecesario. Porque además, esto se mueve con la cabeza, pero se mueve con el corazón. Por ejemplo, yo ahora estoy cansado y todos estamos de Rafael Escobar, Rafael Escobar, Rafael Escobar. Yo te garantizo a ti que Rafael Escobar viene a la estira y perderá como pierden todos los entrenadores. Una derrota de Rafael Escobar no es una derrota en cualquiera en el Mirador. Lo mismo, muchos de los mismos que ahora piden que Rafael Escobar, que yo ya dije en mi opinión, Rafael Escobar ahí como entrenador un fenómeno. Ahora, yo como estilista no quiero entrar a la estira. En mi opinión. Luego, si entrena y me asciende, pues le tocaré las palmas con la boca chica y te las chocaré.
pero Alberto es el mejor entrenador ¿sí? de la categoría. Yo, y el Algeciras. ¿Qué te acabo de decir? Y lo he dicho hoy y lo conozco de donde venga. En serio, ¿qué te acabo de decir? Que como entrenador, para mí, si no el mejor, está entre los tres primeros. Pero, como dije en los barrios y la audiencia ya me va a decir pesado, le ha dicho cosas a la ciudad y al equipo innecesarias. Innecesario. Y nosotros hemos dicho que sí, de allí. Pero tú no eres el entrenador de Algeciras. No va a entrenar a Badona. Y aparte, en serio, nos estamos poniendo muy pesados con Rafael Oscar. Fíjate en la rueda de prensa de los barrios que ya cambia el tono. Dice, hombre, llevar ese escudo, sí, ese peso, cambia, esa claro, camiseta. Porque lo ve cerca. Tonto no es. Lo ve cerca. Pero ahora hay que hablar de Emilio Fajardo con nuestro entrenador. Vamos a ver cómo lo hace. El que tiene el carnet de momento nacional que se ponga. Exactamente. Bueno. El lunes 7 de enero, de la tarde, esta es nuevo huella. Mirador. Va con mi fardo, no valía nada menos. El fardo, amigo tuyo. Nada menos. Un Gerena que, bueno, que tuvimos esa pugna el año de Mere, muy bonita. Muy bonita. Fue un... Qué calor pasamos especial, allí. Este Gerena no es el Gerena. No tiene nada que ver. Pero viene con Alberto Vázquez, Albertito. Gran futbolista que, bueno, lo añoramos. Emaná, gran bético. Y Carlos Checa. Y Ernesto. ¿Cómo de Carlos Checa? Ernesto. Y el resto que el año pasado, Ernesto y Albertito estuvieron. Metemos otro poquito serio. Anda, que si coge el presidente el año que fuimos a Arena. Hostia. No fue la. Te está dando, Alberto. Bueno, el del Bader Campo todavía, ¿te acuerdas, Juanma, el año pasado cuando fuimos? Dice, ¿qué poca gente había ese año? Claro, ¿tú crees que todo el año fiesta? Todos los días fiesta. Había cerveza para todos los vikingos que estábamos allí. Bueno, ¿qué me decís? ¿Qué opináis del partido del Gerena? ¿Cómo veis al Gerena? ¿Veis que el Algeciras puede sacar el partido en la situación? El problema ahora mismo es la Algeciras, Juanma. El problema ahora mismo es la Algeciras. Un partido trampa, ¿eh? Porque el Gerena está apostando fuerte, aunque no empezó demasiado bien, pero es un equipo correoso que sabe a dónde viene, sabe la situación que tiene el Algeciras. Además, hoy en día con los medios de comunicación habrán visto todos los vídeos y todo lo que quieran. Los fichajes nuevos, ahora tampoco podemos pedirle a este hombre que hemos fichado nuevo al delantero, no sé cómo se llama, que nos meta Abubakar, que nos marque 4 goles, sí, que Abubakar, que entiendo que jugará porque no tenemos mucho más, a lo mejor Alberto Fuente, pero poco sí. más, tampoco podemos pedir más. Entonces yo creo que vendrán a aprovecharse, pero creo que también es el momento para ya dar el cambio de verdad. Entonces ahí es cuando al final pues, nos iremos uniendo, porque al final vuelvo a repetir, todo es que entre la pelotita, si la pelotita entra, todos son muy buenos. Quedan 60 entra, pues, puntos en el juego. ¿Esperáis un cambio drástico en el juego? Porque bueno, el juego, las Algeciras, hemos alabado el juego de Viso durante gran parte de la temporada. Cuando estaban los 11 futbolistas en condiciones. En condiciones, físicas, al 100%. El problema es que no están. Yo creo que no debería de cambiar el estilo de juego. Tampoco sabemos el estilo de juego. En Ecija ya cambió, ¿eh? En Ecija no, ya la pelotita no se sacaba de atrás. Que a mí sí. Yo no lo critico, ¿eh? Que yo soy de los prácticos. Si el Gerena viene bien plantado a encerrarse, bien plantadito, todo juntito. Y el Gerena va a jugar a que pase. Que haya presión, Gerena le viene el empate hasta que vea. Gerena, cuanto más tiempo esté el 0-0 en el marcador, mejor para ellos. Más presión. Como a cualquiera, pero encima en una situación que le sabe que es favorable. Yo creo que es el partido más complicado que tiene la Algeciras de toda la temporada. La Algeciras juega contra la Algeciras. Juega contra la Algeciras. Un Gerena que, bueno, ha sufrido las bajas de Rioja y Valencia y está buscando por un delantero y un portero pues para reforzarse. Una incógnita, ganamos allí. Con un calor horroroso, el compañero Juan, que está vivo de milagro, el calor que pasamos allí, ganamos 0-3 y fue un golazo de Juanjo tras una jugada espectacular. Fue un partido en el que la Algeciras, bueno, empezó a enseñar sus credenciales. Perdona, Juan, también, no quiero ser muy crítico, pero los 4 primeros partidos, salvo la victoria en Utrera, no va a hecho de mérito, hay que ganarle a todos los rivales. Pero analicemos, el Algeciras ha jugado para mí el mejor partido contra el Córdoba B y contra el Betis B, por la entidad del rival. Todavía me parece más completo el del Córdoba. Sevilla, sí, pero es que al Sevilla C le metimos 4, el Sevilla C estaba la primera parte del San Roque del Epe. Sí, la primera parte del San Roque del Epe fue muy buena. El Sevilla C está en puesto de descenso. Está en la cola. Sin quitar ningún mérito. Sevilla C está en puesto de descenso. El Gerena de primera vuelta. De principio de liga no era el que no es este Gerena que vamos a ver. Sí, repito, que no va esto en demérito. Los partidos hay que ganarlos todos. Hay que ganar en Guadalcacín, en Gerena, Arbeti, Alcoro. Claro, pero todos esos partidos que ganamos fuera, Utrera que le ganamos fuera, ahí lo tenemos que tenemos recibir. A todos los de arriba. Los fuera, fuera, salvo Utrera, ¿eh? Claro, y hay que ir a Jerez, hay que ir a Sevilla. Yo creo, a la altura que estamos de temporada, yo creo que todo lo que se haga ya ahora o se acierta. Pero se acierta a la primera. 100%, a la primera. Que lo dudo mucho que se acierte, porque no creo que se acierte al 100%, es muy complicado. Pues sin dinero es muy complicado. Uno de,
Hombre, con Borja sí parece que se ha acertado. Hombre, yo sí me he tirado. Bueno, vamos a seguir hablando después de publicidad, que ya estabas anteriormente con la tijera. Con la tijera, ¿vale? Vale. Volvemos. Bueno, pues seguimos aquí en el último bloque de esta interesantísima tertulia Puerta 51. Vamos a hacer un inciso en el fútbol y vamos a comentar, bueno, que había un idea... El que me habría gustado a mí para decir a mí de fútbol. De Algeciras. Te traes a dos jugadores, Les, uno de Les Oro, estaba en Les Plata, pero... A ver si lo digo bien, es Tachovsky. Es canadiense, un canadiense. Jamaicano, canadiense. Sí, pero el pivot, trae un pivot... Es un nacionalizado español. ¿Me va a dejar decirlo? No, yo el año que viene, nuevo presentador, Sergio López León. Trae un pivot nuevo, David Stachowski, a ver si lo digo bien, de 22 años, que viene de Zamora, de Les Plata, lleva tu razón, y el año pasado estuvo en Medan Basket. Y el otro fichaje que viene a sustituir a Chris Manoli es Jabs Newby. Ya puedes hablar, Sergio. De Zamora se viene por el frío. Hombre, tiene que ser muy bueno cuando viene de... Y tenía ofertas de Les Oro, ¿eh? Yo no sé cómo lo han conseguido, pero aquí está. Viene de la Roda Global. Y eso es lo que a mí me hubiera gustado de mi directiva del fútbol. O sea, de traerme un señor delantero contrastado de la categoría, de una categoría superior, pero contrastado. No un jugador que viene de jugar varios minutos, un gol en toda la temporada. Hombre, por favor, pero porque no así tenía, se hacen bien las no cosas. No ha tenido, bueno, hablando ya, centrándonos en canadiense, Jabs Newby y David Stachowski, los dos jugadores nuevos para UDEA, para intentar pues, dar el salto. Yo no, creo van a por el ascenso. Este año van por el ascenso a Alep Oro. Eso está claro. ¿Por qué cuesta tanto los jugadores de la Algeciras venir aquí? O cuando la Algeciras se pone en contacto con jugadores, ¿por qué le cuesta tanto que los jugadores vengan? Independientemente del dinero. No, es que la Algeciras. ¿Dinero? Bueno, la pela es el único inconveniente. Sigue siendo un club apetecible porque saben. La yo creo que es una mentira ya esto. Sí, pero espera. Te la voy a matizar. Yo creo que es una mentira. Te la voy a matizar. Sigue siendo porque, bueno, sabes que los jugadores, bueno, pues tienen más repercusión, pero, al final el dinero. Dice, tú puedes ir a un jugador de. No quiero nombrar ningún equipo, que lo he dicho varios días con amigos en los cafés, ¿no? Oye, ¿tú cuánto cobras en tu equipo? 600 euros, por decirte una cifra. ¿Te viene a la Algeciras? Oye, mira, dos, afición, caparate. Te doy 500, dice. Bueno, ya, pero si subimos, vale, 100 euros. Vale. Es que la Algeciras está yendo a un futbolista que cobra 600 euros a decirle, vente a la Algeciras, vale, sí, ¿cuánto me da? 150 euros, vete a tomar por ahí la Algeciras y tú. Claro, claro. ¿Esa es la diferencia? Además, y yo creo que también influirá todo el ambiente de crispación, ¿no? Cuando tú quieres cambiar de aire y ves toda la que hay que informar y ves que no hay entrenador y ahora ves el entrenador de tu juvenil. No sé, yo creo que todo esto no ha sido bueno. Yo creo que todo esto para traer los fichajes que nos faltaban, creo que no nos ha venido nada bien. Y yo, la verdad, que yo confiaba muchísimo en Mané, porque, hombre, más entiendo que haber estado al nivel que ha estado Mané, creo que tenía más competición, pero hasta ahora, pues bueno, yo creo que en estos últimos está fallando y... Está un momento crítico. Pero Andrés, Mané probablemente no, seguro, estoy convencido, no lo he hablado con él, estoy convencido que tiene aquí un teléfono en el que la agenda de Mané no tiene nada que ver con la mía, ni con la tuya, ni con nada, porque eso es evidente, ¿no? Pero claro. No hay cartera. Claro. Mané puede llamar al futbolista de España que quiera, probablemente, y le diga, oye, soy Mané, y no es lo mismo que te llame Mané, con todo mi respeto, que te llame yo, lo llame tú. Claro, que lo llame. Claro, oye, Mané, un tío que he visto, que he jugado, que lo he visto en primera. Ahora, si cuando Mané habla con el tío, lo tiene convencido, por ejemplo, Juan y José Carlos están aquí por Mané. Pero si le dice, oye, pero algo, ¿no? No, pero yo con lo que decía Sergio, mira que usted no está de acuerdo, pero ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que este año
los fichajes, aunque hayan jugado poco en segunda vez más, vienen de segunda vez. Recordad que el año pasado el gran director deportivo que teníamos fichó a Zorferino por un vídeo el último día, el último minuto. Es decir, que yo creo que ahí sí hemos mejorado, que todavía no estamos en camino, que nos queda así, pero vamos a mejorar. Mi pregunta es, ustedes conocen más a Mané. ¿Cómo una persona como Mané, que tú la ves, la ves una persona tranquila, una persona que no, ahí está, que no discute, que no intenta entrar en disputa con nadie, puede estar una directiva con un presidente que su afición, su ilusión es discutir y tener guerra con la afición? ¿Cómo es compatible eso? ¿Ustedes lo conocen más? De hecho, en la rueda de prensa, cuando dice el presidente esas famosas palabras, que bueno, se han sacado de contexto, que la afición le resbala, la cara de Miguel Ángel de Mané era un poema, ¿eh? Porque creo que Miguel Ángel, yo lo conozco porque compartimos profesión, es también de esa forma, es una persona tranquila, una persona que no entra en discusión. No, yo lo que tú comentabas antes de las dos directivas, creo que puede venir el tema por ahí, porque yo no entiendo cómo se dedicará a lo deportivo, ¿no? Y no se mete. Mané, a ver, Mané. Al final lo cansarán también. Que se defienda solo que en Mayacito. Claro. Pero hay muchas cosas de Mané que se saben, ¿eh? Mané está haciendo un esfuerzo, a ver, Mané económicamente sabemos cómo está y tal y cual. Pero yo no sé si otra persona con el currículum de Mané y con lo que podría estar haciendo Mané, que podría estar en su casa tranquilamente, yo creo que Mané quiso pegarse el homenaje de subir con su equipo, porque es su equipo, y ahora está intentando ayudarlo en la medida de su... Él sabe que tiene posibilidad de capacidad de llegar, pero claro, no es los Reyes Magos, ahora que estamos cerca. Mané no es Merchoga para Ibarra, y se equivoque es cierta, cuidado, vaya por delante, pero... Yo puedo llamar, tener la mejor agenda del mundo, que dinero es el que manda. Entonces lo que estamos hablando, con dinero también llamo yo No es lo mismo, claro. Serio. Con dinero no, llamo al que sí, sea. Sí, pero no es lo mismo. Tú estabas diciendo el convencimiento que te luego hace. Al final... Sí, claro, al final todo depende 600, del dinero. Yo, claro, tú y la a ver, evidentemente, pero que ha habido fichajes que han conseguido Mané, que han sido por Mané. Estamos convencidos, no, lo sabemos. Con esto no quiero decir que Mané sea el 100% efectivo, pero que Mané está haciendo muchas cosas que probablemente no tenga ninguna necesidad. Ninguna. Yo creo que en esa directiva hay gente muy válida. Muy válida, Que se debería de quedar el día que se haga una asamblea de socios y se informe. Y se haga una... elección. Porque es que hay gente muy válida. Yo ya te digo, el Paco Martínez es una persona súper... Nicolás. ¿Toda la culpa de la Junta Directiva, toda la culpa es del presidente? No, el presidente es la máxima figura. Él es la cabeza. Yo señalo con el dedo al vicepresidente. Yo señalo con el dedo al vicepresidente, y Miguel Ángel, que está ahí, no termino de calarlo, no sé hasta qué punto tiene... A ver, Juanma, la culpa del presidente, como dice Sergio, es por la cabeza visible. A ver, ¿qué manda? Aquí, claro, tú y yo lo haremos mal aquí, lo haremos Fran y tal, pero esto el director es Leandro, la culpa será de Leandro. Claro. Igual que los aplausos también son para Leandro. Exactamente, correcto. Es así. Bueno, que Leandro lo hace muy bien, por cierto. ¿Por qué? Porque los tiene aquí, ¿no los dos? No, pues tiene que pagar, hombre, tú sabes, todas esas cosas, hay que cuidarlas. Bueno, ¿qué le pedimos a los Reyes Magos para esto nuevo decir, así? ¿Una directiva nueva? Le pido yo a los Reyes Magos. Bueno, pero anda, jugadores también. La diplomacia. El tema de, no hemos hablado el tema de Fran No. Fran No es no. No. Eso por ejemplo, ya dijo Miguel Ángel. Eso es un error de la dirección deportiva. Claro. De Mané y de Miguel Ángel. Claro, era un futbolista lesionado que no sabían cuándo iba a estar. Porque ahora se cuelgan las botas Berlanga y un sustituto natural de Berlanga. Sí, Oñate. Sí, bueno, y Nacho, y Borja. Y Borja que va a jugar de central. Pero entonces se pierde un jugador, ¿no? Porque si la ficha. Trae a Borja por Melo. Hay cosas ahí, ¿verdad? Ha sido muy corto. Yo creo que la planificación ha sido corta y al final teníamos 11 jugadores. En el momento que tú empiezas a quitarle uno, uno se ha lesionado, el otro se nos ha ido. Pues ahora vienen pero los boquetes. Sabía que iba a pasar. Hombre, eso es ley de vida. Mala planificación una vez más, Andrés. Sí. A día de hoy sí. Tienen tiempo, pero, perdón, llevan anunciando fichajes desde el mes de noviembre. Que es otra de las críticas que sí se le puede tener a Miguel Ángel. Desde el mes de noviembre tenemos fichajes. Podemos decir que, bueno, que bueno, se trae a finales de noviembre a un mediocentro, a Vicente, y se trae a principios de enero a un delantero. Bueno, perdón, como el año pasado que dejaron... Y a Gallardo, que no lo mencionamos. Un delantero que tampoco sabemos... No sabemos cómo es una incógnita. Es que la palabra que dijeron ellos fue: vamos a traer un delantero contrastado de la categoría. Este hombre no es un delantero contrastado de la categoría. Serio, que es reflejo de la afición, Juanma, es eso. Si es mejor que me digas, mira, no tengo dinero,
No voy a fichar. No, es que primero me dices, vamos a fichar, pasé primero, vamos a fichar no sé qué. Y después dices, ahora yo voy a fichar sin dinero. Claro. Poco complicado. Un poco grotesco, ¿no? Complicado. Claro, porque yo creo que la clave de esto es ser honesto. Lo que pasa es que, claro, para eso tienes que echarte a la espalda un montón de cosas. Venderle a la afición lo que hay. Mira, yo voy a subsanar la deuda deportiva. Pero si probablemente lo entienda. Claro. Pero si es que lo estamos entendiendo, si es que al final dices, es que si nosotros salimos con un proyecto que tal, al final el proyecto es verdad, porque el año pasado otra vez nos quedamos, este año nos volvemos a quedar y al final somos hasta más este año, que al final lo mismo. Bueno, Andrés, maravilla. Sergio, ensaladita, esto se está acabando. Tenemos un buen arroz y tenemos pues que despedirnos ya con ese propósito de que tengan ustedes un buen año 2019. Esperemos, Sergio, que sea un año de éxitos para nuestro equipo. Vamos a acabar con algo positivo, Sergio. Quedan 20 partidos de liga. Muy pesimista. Ya, lo sé. Yo te entiendo, si estamos todos. Pero quedan 20 partidos de liga. El fútbol es tan grande que la Decira puede subir a segunda vez. Además, yo es que pido que quedan 20, que hasta mayo quedan 5 meses. 60 puntos. Que la directiva Farga ascendiendo el equipo a segunda vez, pero que se vaya. Aunque atienda, pero que se vaya. Así de tajante. Así de tajante. No todo por la puerta grande. Salga por la puerta grande, pero el presidente mínimo tiene que ir. El resto hay muy buenos tíos que yo he dejado. Pero el presidente, aunque ascienda el equipo a primera división porque puede hacer lo que quiera, que se vaya, porque como ha tratado a la afición, yo hace años que no veo una persona que trate tan mal. A mí me da muchísimo. En 43 años que tengo, 40 que llevo yendo al fútbol, jamás en mi vida me he sentido que me quitaran mi club, mi identidad, mi escudo. Me lo están pisoteando. Y así me siento, pisoteado. Es una bonita reflexión. Bueno, jamás. Queridos telespectadores y seguidores de YaTV, muchísimas gracias por estar ahí detrás de las cámaras un viernes más en Puerta 51. Y lo dicho, feliz año 2019. Buenos propósitos para la Decira Club de Fútbol, para todo el deporte en general, el balomano Ciudad de Algeciras, UD Algeciras. Y nos vemos pues en nuestros siguientes programas de la grada. Sean felices.